rico en uña natural. Bueno, chicas, en este video les voy a mostrar cómo es que yo retiro el acrílico en las uñas naturales utilizando estos clips o pinzas que mis amiguitos de Beauty Big Bang me enviaron. Y como pueden observar, en el dedo índice se veía menos acrílico adherido a la uña, y esto es porque en un accidente se me levantó. Y cuando pasan este tipo de accidentes, es mejor retirar el acrílico y realizar un set nuevo. Entonces yo corté lo que son las puntas y rebajé el mayor acrílico posible de la uña para que el proceso no fuera tan tardado. Voy a estar utilizando los clips, acetona pura y unos pedacitos de aluminio, pero esto les voy a mostrar. Por ejemplo, en la manera antigua, antes de que estos clips se inventaran, lo que hacíamos era empapar un pedacito de algodón con acetona pura y cubrir lo que es la uña, casi todo el dedo. Y lo que hacíamos era esto, envolver el dedo en el papel aluminio, haciendo aparentar como un pequeño caramelo o un pequeño dulce. La cosa era que tenía, lo que tenía que hacer el papel aluminio era hacer calor para que el procedimiento fuera más rápido. Y aquí, como ven, pues yo hice ese procedimiento para que puedan ver la diferencia entre un dedo y el otro, y puse lo que es el clip encima, y en los otros dedos lo que hice solamente fue poner el algodón y poner el clip sin el papel aluminio. Sin embargo, yo les doy el tip de que yo puse demasiado algodón, pueden poner ustedes menos algodón. Esperamos 15 minutos, vamos a retirar el clip y después vamos a retirar lo que es el papel aluminio. Retiramos con todo y el algodón con la acetona pura. Y yo voy a estar utilizando mi drill, este drill que es de en revoluciones bajitas, muy bajito, y voy a estar utilizando este barrilito que es para la uña natural, ya que es de un grano, me parece que 120 si no mal lo recuerdo, y voy a estar limando lo que es todo el acrílico sin tocar lo que es la uña natural. Solamente voy a estar rebajando o retirando lo mayor posible de lo que el acrílico, y esto lo hago porque cuando hacemos el retirado, cuando se pone la acetona sobre el acrílico, lo que hace, lo que genera es de que lo desintegra, lo vuelve como si fuera una masita pegajosa, más o menos así, como grumosito. Y esto lo tenemos que retirar, ya que si no somos rápidas y nos tardamos bastante, o retiramos todo y empezamos uña por uña, la acetona se puede evaporar y el acrílico puede volverse a endurecer, dándonos más trabajo en retirar lo que es el acrílico. Entonces este es un tip que yo les doy, el que vayan dedo por dedo, así no se evapora tan rápido la acetona y podemos trabajar un poco más fácil y obviamente más rápido. Y así como pueden saber, como pueden ver, aquí yo estoy haciendo la prueba en lo que es el dedito anular. Y estoy rebajando lo que son lo que es mi acrílico. Y como no se quitó completamente el acrílico, voy a volver a poner el algodón con el clip. Y voy a esperar otros 8 o 10 minutos, ya que pues la capa de acrílico ya es muy delgada. Entonces ya no necesita tanto tiempo, lo vamos a reducir el tiempo a la mitad. Y de igual manera retiro el algodón, retiro el clip y voy a volver con mi lima. Y voy a estar retirando la mayor cantidad posible de acrílico para que pues terminemos más rápido. Igual, como pueden observar, en el dedo índice pues fue muchísimo más rápido, ya que solamente estaba pegado un poquito de ese acrílico.
Terminando este procedimiento, vamos a empezar a pulir las uñas con un pulidor. Este pulidor yo lo tengo precisamente para pulir mis uñas naturales una vez que ya retiré el acrílico, ya que después de este procedimiento las uñas y la piel de la cutícula quedan resecas, quedan porosas. Después de haber hecho esto, voy a utilizar un aceite para cutículas y lo voy a estar poniendo en mis uñas naturales y obviamente en la cutícula, y voy a dar un ligero masaje para que este lo absorba y se hidrate mi piel y las uñas. Este es un procedimiento bastante sencillo, la verdad es que me gustó mucho, ya que nos ahorra muchísimo papel aluminio. Son unos clips que son reutilizables, no se mancharon, no se despintaron, no se hicieron feos, como luego la acetona nos deja en las cajas de los tips, no se hicieron así para nada. Quedaron igual como cuando los abrí, cuando abrí lo que es el paquete. Y les recomiendo que si quieren comprar esto, acá abajo les voy a dejar toda la información para que ustedes pasen a comprarlo. Y les voy a decir muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bye.